programa Actívate está dirigido a personal trabajadora de la universidad, PDI PAS y personal de servicios también. Entonces, estas personas tienen factores de riesgo cardiovascular como colesterol, diabetes tipo 2, hipertensión, algunos otro tipo de patologías un poquito más complicadas, y lo que tratamos en este programa es de reducir esos factores de riesgo mediante la actividad física, que es trabajo de fuerza y trabajo aeróbico, que no supere el 85% de la frecuencia cardíaca máxima para tener unos parámetros de seguridad. Queríamos que se hiciera en grupo para que tuviera más acogida, para que la gente estuviera más a gusto. Al final, pues igual estás con una persona hablando, te diviertes, al final jugamos, hacemos lo que nos da la gana. Entonces, es otra, que no, es mejor que ir al gimnasio tú solo, hacer la tabla e irte para casa. Que era la posibilidad de poder mejorar en temas, pues, como es mi caso, del colesterol, de la hipertensión, que a través del deporte, que es una cosa que es divertida, pues podías mejorar esos aspectos. Llevamos todos un pulsómetro, trabajamos un poco en función de las pulsaciones. Antes de empezar el trabajo hicimos una prueba de esfuerzo, y entonces, pues según el nivel de cada uno, tenemos que trabajar, pues unos a un nivel, otros a otro nivel. Tenemos 4 o 5 ejercicios más abdominales, y bueno, se lo saben todos. Entonces tenemos una pizarrita donde cada uno apunta, pues es un poco raro de explicar, pero lo que podría hacer, hasta dónde podría llegar, ¿no? Y a partir de eso, pues modificamos el entrenamiento al día siguiente. Si vemos que, por ejemplo, no ha podido hacerlo o que en comparación con otros días está más bajito, pues bajamos la fuerza o la subimos. Sobre todo que aprendan a hacer una actividad física segura para ellos, ¿vale? Porque creo que eso es importante, que sepamos dónde está nuestro límite.